Bienvenidos a Habana Noticiario, qué bueno que están con nosotros. Aquí estamos de lunes a viernes, siempre a las 5:30 en la tarde y en la noche, casi al final de nuestras transmisiones. El Pleno del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en La Habana analizó elementos tales como exportaciones, sustitución de importaciones, proyectos locales y encadenamientos productivos en la capital. La evaluación de los resultados alcanzados en la actividad de las exportaciones, la sustitución de importaciones, los proyectos de iniciativa local y los encadenamientos productivos en la capital fueron los temas tratados en el Pleno del Comité Provincial del Partido de La Habana. También se destacó la gran batalla que se libra desde hace más de un año contra la COVID-19. Por su parte, Luis Carlos Góngora, director general de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales del Gobierno Provincial, comentó que empresas, proyectos de desarrollo local y formas de gestión no estatal se preparan para realizar exportaciones, lo cual necesita un conocimiento serio y es una línea en la que hay que seguir avanzando. En relación al comercio exterior, todavía nos queda mucho por conocer y todavía nos quedan muchas empresas con potencialidades para este fenómeno. Un segundo elemento tiene que ver para nosotros con una prioridad hacia la subordinación local, porque si bien en el país y en la ciudad hay decenas de empresas encargadas de hacer comercio exterior por sus funciones que tienen, en la subordinación local no tenemos ninguna todavía de las empresas. Y esa es una dirección en la que nosotros hemos venido tratando de trabajar y tratando de introducir. Yo siempre pongo el ejemplo de que en la carpeta de la inversión extranjera de este año, en la que está vigente, hay 901 proyecto de La Habana y ninguno es de la subordinación local. Durante el encuentro se insistió en que cada territorio conoce qué puede hacer para disminuir aún más las importaciones y exportar, con alternativas ante las dificultades que imponen la actual situación epidemiológica y el bloqueo económico, comercial y financiero. Si nosotros no somos capaces, con nuestros propios esfuerzos, con nuestra inteligencia, con nuestra eficiencia, con la capacidad de cambio de mentalidad, hacerlo, no salimos. Y hay ventanas para salir, hay luz para salir, lo que tenemos que aprovecharla, lo que tenemos que utilizarla. Y el partido tiene que convertirse en un impulsor de esas oportunidades, de buscarla, descubrirla, exigirla, entusiasmar, comprometer. Las máximas autoridades de la ciudad exhortaron a transformar la empresa socialista desde la innovación, el sentido de pertenencia y las ganas de hacer y de triunfar. Pienso que en el propio acuerdo que se propone el Pleno está bien contenida las esencias en lo que nosotros debemos trabajar en lo sucesivo, porque tenemos que ir al fortalecimiento de las estructuras municipales. Y usted decía que La Habana es una ciudad de oportunidades y en muchas ocasiones hemos compartido también que cada municipio tiene que actuar como un país, sobre la base de la identificación de las oportunidades, de las potencialidades que tiene cada territorio, y hacia ahí vamos. Es el trabajo que usted decía que se ha estado desarrollando de conjunto con las universidades de la provincia, que incluso cada una de las universidades ha ido apadrinando un municipio, que eso ha sido muy bueno, para un poco ayudar en todo lo que tiene que ver con la capacitación y la identificación de esas propias oportunidades que tenemos en los territorios. En las conclusiones, Torres Iríbar hizo énfasis en las oportunidades de la industria agropecuaria y en cómo debe aprovecharse cada pedazo de tierra para sembrar alimentos. De igual manera, abordó la tarea ordenamiento, la creación de empleos y el combate de los precios abusivos y especulativos. Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario. Directivos del estadounidense Movimiento Antibloqueo a Cuba llamaron a promover una nueva campaña solidaria con el archipiélago cubano. Las actividades se realizarán con el lema «Cuba, qué linda es Cuba», en saludo a la caravana mundial que tendrá lugar el 30 de mayo venidero contra el cerco impuesto por Washington a la nación caribeña. Los directivos del movimiento llamaron a subir al grupo en Facebook las fotos o videos que tengan de paisajes cubanos con el mensaje de la campaña «Cuba más linda sin bloqueo». El movimiento tiene como misión única el levantamiento del bloqueo a Cuba sin ningún tipo de condicionamientos ni exigencias al gobierno de la isla. Actualidad, Habana Noticiario.
Cuba reporta 1.102 nuevos casos de COVID-19, 9 fallecidos e indicadores muy desfavorables en el transcurso de este mes. Doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, llamó a redoblar esfuerzos y a la responsabilidad de nuestra población, ya que este mes de mayo va cerrando con el mayor número de casos diagnosticados y de fallecidos de toda la epidemia en Cuba. Sobre los 9 decesos informados hoy, 4 son de La Habana. Entre ellos hay una joven de 37 años de edad del municipio de Regla, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad. 2 de Artemisa, 1 de Camagüey y otro de Holguín. También, lamentablemente, en Santiago de Cuba murió una paciente de 100 años de edad. En estos momentos hay ingresados 6.555 enfermos con COVID-19. Ayer, en el resultado del análisis de 23.078 muestras, se confirmaron 1.102 contagios a la COVID-19, 27 menos que el día anterior. La Habana disminuyó en el número de casos a 517 autóctonos y 3 importados, mientras en el occidente destacan con mayor cantidad de enfermos Pinar del Río con 63 nuevos pacientes, Matanzas 46, Mayabeque 36 y Artemisa 19. Ahora Camagüey con 56 casos y Ciego de Ávila con 47 son en las provincias centrales las que más pacientes tienen. El epicentro de la pandemia en el oriente del país sigue estando en Santiago de Cuba al reportar 169 infectados y Holguín 37. Las demás provincias están por debajo de esta última cifra. La Isla de la Juventud vuelve a diagnosticar un caso que además tiene varios contactos. Manifiestan una evolución clínica estable, 6.414 pacientes y se atienden en las salas de terapia intensiva, 141. De ellos permanecen en estado crítico 48 y 93 graves, todos con peligros para sus vidas. Las nuevas cepas circulantes que se han identificado en Cuba, pues está la de Sudáfrica, que además hay que decir que es la que más ha circulado y está circulando en Cuba. Se ha detectado de una manera importante aquí en La Habana, en la provincia de Matanzas. Realmente donde se hacen los estudios es la que está con un comportamiento más elevado en estos momentos. Se ha detectado la cepa de California, de Estados Unidos. Se dice los países porque es donde se identifican inicialmente. Se ha detectado la cepa del Reino Unido y se detectó también la cepa que se llama de Wuhan, China. Esta de la India, hasta este momento, nosotros no la hemos detectado en nuestro país, pero se sigue buscando, porque pudiera ser en un momento determinado. Protéjase, cuide a su familia. Gloria Ugaz, Habana Noticiario. Y ahora una rápida mirada a la prensa digital. La Agencia Cubana de Noticias, en su portada de hoy, prosigue en Artemisa ciclo de reuniones de continuidad al octavo Congreso del Partido. En Cuba, 5 variantes genéticas del SARS-CoV-2. Ratifica Cuba compromiso con la cooperación internacional para enfrentar el virus. Intercambian Cuba y Alemania para fortalecer cooperación en el sector agroalimentario. Sistema de Naciones Unidas ratifica apoyo a la soberanía alimentaria en Cuba. Comienza ciclo de reuniones en Cuba para dar continuidad al octavo Congreso del Partido. Resaltan acciones para el fortalecimiento del sector empresarial en Cuba.
presentan campaña País contra el bloqueo ante Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. Sostienen Cuba y Emiratos Árabes Unidos conversaciones a favor de la cooperación. Rápida mirada a la Agencia Cubana de Noticias. Nos vamos enseguida con los deportes. Hola, tiempo de deportes en Habana Noticiario. Comenzamos con una información de la Federación Cubana de Béisbol que informa que el jugador César Prieto Echevarría abandonó nuestra delegación asistente al torneo preolímpico con sede en Florida, Estados Unidos. Su decisión, contraria al compromiso contraído con el pueblo y el equipo, ha generado repudio entre sus compañeros y demás miembros de la delegación, dispuestos a sobreponerse al lógico impacto de un hecho ajeno a la mayoritaria voluntad de ser fieles a la patria y la misión con que viajamos al evento. Consideramos oportuno recordar que el estímulo a este tipo de comportamiento ha asignado muchas agresiones gestadas contra nuestro deporte, víctima del accionar de mercaderes y traficantes favorecidos por la decisión del gobierno de los Estados Unidos de inhabilitar el acuerdo destinado a normalizar la inserción de nuestros jugadores en los circuitos de la MLB. Vamos a cambiar de tema, y es que el cubano Jacier Rivero fue elegido para el segundo mejor quinteto dentro de la Liga Española de Baloncesto. Jacier Rivero, con 18 votos a su favor, terminó por ser el cuarto mejor pívot dentro de la Liga Española en una votación donde participaron los aficionados, entrenadores, la prensa especializada y jugadores de la Liga Endesa. También otro cubano que recibió un mérito similar fue el capitalino Marcel Hernández, que terminó por ser premiado como el mejor jugador extranjero dentro de la Liga Promérica en el fútbol de Costa Rica. Marcel Hernández, con sus 11 goles en unos 1.632 minutos, fue el mejor extranjero dentro de la liga. Jugó 300 minutos menos que los que terminaron como líderes, que a la postre se clasificaron como campeones o ganaron el torneo con el Saprissa, y acumularon apenas 2 goles más en esos 300 minutos extras de partido que tuvieron. Y vamos a cerrar con un trabajo de la colega Liliana Abad Peña, y es que en estos días las familias de los atletas y de la prensa que participará en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ha recibido un agasajo por parte de los comités de defensa de la revolución. Con este material me despido. Tengan ustedes una excelente jornada. Las familias olímpicas reciben esta pegatina que las identifica en estos meses previos a la cita deportiva bajo los 5 aros. Es un honor para nosotros de hoy contar con la presencia de Juan Miguel Echevarría Lafle, atleta de esta delegación de las Olimpiadas los próximos meses de julio y agosto, y la organización de la familia cederista, CDR, el INDER y la UJC provincial, en presencia de los directivos provinciales, le vamos a hacer entrega de una pegatina para que su casa quede identificada como casa olímpica y familia olímpica. Esta es mi primera vez en una actividad como esta, es una ceremonia muy bonita. Nunca había estado presente cada vez que ponían una pegatina de una casa centroamericana, panamericana, y de los Juegos Olímpicos mucho menos. Van a ser mis primeros Juegos Olímpicos y estoy muy feliz, muy contento, y me siento en buenas condiciones para enfrentar esta competencia. Se traduce como un compromiso más. Nos enardece como familia, nos enardece como cubanos, pero con una gran sencillez recibimos esta pegatina, y convencido de que saldremos a la arena competitiva con la estirpe que nuestro comandante nos impregnó, y regresaremos de seguro con los objetivos cumplidos. El acompañamiento de las organizaciones políticas seguirá en lo adelante para distinguir cada casa del atleta, entrenador y periodista que asistirán a los Juegos de Tokio. El camarógrafo Andrés Beceiro y Liliana Bacpeña, a Habana Noticiario. Saludos amigos que esta hora sintonizan la señal del Canal Habana. Comienzo informándoles que en horas de la mañana fue posible ver en gran parte de la capital un halo solar, un fenómeno óptico que está normalmente relacionado con la presencia de abundante nubosidad alta, como es el caso en el día de hoy. Se puede apreciar en las imágenes del satélite abundante nubosidad alta sobre la región occidental, y de hecho en una imagen ampliada ya sobre esta parte del país podemos apreciar
Predominio de nublados, como les comentaba, nubosidad alta, aunque también están ocurriendo algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en la provincia de Pinar del Río. En el caso de la capital, la probabilidad de lluvias para el resto del día de hoy es de manera general bastante baja, situación que también va a persistir para la jornada de mañana. Es por ello que tendremos una madrugada con cielo mayormente despejado, temperaturas mínimas que estarán en el entorno de 22 grados Celsius en zonas costeras, pueden descender hasta 20 grados Celsius en localidades del interior. Vientos que durante toda la jornada soplarán del nordeste al este, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, principalmente en zonas costeras, donde también ocurrirán algunas rachas superiores. Y también en el litoral capitalino persistirá durante toda la jornada el poco oleaje. Durante la mañana tendremos sol y algunas nubes en ocasiones, temperaturas ambientes en el entorno de 27-29 grados Celsius. Y durante la tarde continuará la situación de cielo parcialmente nublado. Puede nublarse de manera ocasional en algunas localidades del interior, pero prácticamente sin precipitaciones. La tarde con temperaturas máximas en el entorno de 31 y hasta 33 grados Celsius en los territorios del sur de la provincia. Para los próximos tres días se mantiene relativamente baja la probabilidad de lluvias para el sábado 29. Sin embargo, lo significativo es que para domingo y lunes se incrementa notablemente la probabilidad de precipitaciones debido a condiciones favorables en superficie y en el aire superior. Las temperaturas extremas, como se puede apreciar, elevadas y con poca variación en el entorno de las máximas 31-30 grados Celsius, pueden ser ligeramente inferiores en caso de persistir los nublados y las precipitaciones desde horas tempranas del día. Y en cuanto a las temperaturas mínimas, rondarán los 22 grados Celsius. La salida del sol será mañana a las 6:44 ante meridiano, supuesta a las 8:10 pasado meridiano, y el próximo 2 de junio alcanzaremos la fase de cuarto menguante. En resumen, mis amigos, para mañana calor y baja probabilidad de lluvias de manera general acá en la capital. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos una excelente jornada. Continúen en compañía de Habana Noticiario. Habana del Este fue uno de los territorios recientemente inspeccionados por los grupos de trabajo del Consejo de Defensa Provincial para evaluar la vitalidad, organización y cumplimiento de sus orientaciones en el contexto de enfrentamiento a la COVID. En un periplo por los consejos populares Guanabo, Alamares, Cojímar y Antonio Guiteras, pudimos apreciar una movilidad casi nula en el horario restrictivo. Solo de forma esporádica se veían los custodios de algunos establecimientos. La nota discordante fue una fiesta en el Consejo Popular Antonio Guiteras, en un albergue de tránsito colindante entre el reparto Bahía y el municipio Regla. Es importante destacar además que en todo el recorrido realizado por el territorio, fue notable la ausencia de los agentes del orden de la Policía Nacional Revolucionaria. La base de ómnibus de Guanabo, cumpliendo lo establecido, a las 9 de la noche tenía en el parqueo casi la totalidad de sus vehículos, 47 de los 49 que hoy prestan servicio. Dos ómnibus correspondientes a las rutas A40 y A62 por la duración de sus recorridos llegarían a la base entre las 9:40 y las 10 de la noche, y como los restantes vehículos serían lavados, desinfectados y habilitados de combustible para el reinicio del servicio del transporte público a las 5 de la mañana. En el Consejo Popular Guanabo también visitamos el Policlínico Mario Muñoz Monroy, y aquí fuimos testigos de cómo este paciente, contacto de casos positivos de COVID-19, tuvo que esperar cerca de 20 minutos para ser atendido. La presencia de nuestras cámaras recordó al personal que atiende en esta consulta especializada que las sobrebatas, caretas y botas son medios de protección que no solo están establecidos, sino que son imprescindibles para cuidar de sí mismos ante el riesgo. Vestida finalmente la dotación médica, este paciente pudo realizarse su test de antígeno y regresar a casa con un resultado negativo, pero con la observancia estricta del sistema primario de salud. Ha sido este más de un año de enfrentamiento a la COVID-19, un periodo de mucho desgaste, pero nuestro personal médico, el más expuesto, no debe descuidar ni el más mínimo detalle cuando de bioseguridad se trata. La visita de inspección continuó en la mañana del miércoles. En la panadería del Progreso del Consejo Popular Alamar Este se reportó la venta del producto antes de las 5 de la mañana. En este y otros establecimientos también se detectó la venta de cantidades fuera de lo normado. Un recorrido matutino por la Villa Panamericana y Alamar denotó que la vida transcurre de manera normal,
con una movilidad más limitada, aunque sigue preocupando la alta presencia de personas de la tercera edad en la vía pública y específicamente en la cola de los establecimientos. También en este comedor del Sistema de Atención a la Familia de la Zona 1 de Alamar, en donde 82 asistenciados poseen mensajeros, pero otros, como estos abuelos, no se han querido acoger al servicio de mensajería. También en el Consejo Popular Alamar Playa, visitamos el Falcón, un establecimiento de la cadena de tiendas Caribe. A diferencia de otras ocasiones, la afluencia de personas en la cola no era mucha. Bien nos comentó una vecina de la zona que habíamos ido hasta allí en un día tranquilo. Lo cierto es que la venta de pollo sostenido en los últimos 4 días ha garantizado la estabilidad y con ello la disciplina. Una experiencia que da señas. Sin embargo, sí nos percatamos que fue a la llegada de nuestras cámaras que los integrantes de la Brigada de Lucha contra Coleros y los agentes del orden comenzaron a solicitar el distanciamiento reglamentado en este tipo de espacios de alta concentración de personas. En el Falcón también pudimos apreciar que aunque al interior del centro comercial prima el orden y la higiene, las áreas comunes necesitan ser preocupación y ocupación de las entidades que conviven en este inmueble. Interesados en la vitalidad del sistema de salud del territorio, nuestro equipo de prensa visitó también el Policlínico Docente Gregorio Valdés Cruz de Cojímar. En la consulta de IRA, apreciamos un estricto cumplimiento de las medidas y protocolos y conocimos la actual situación epidemiológica de esa área de salud. Hasta uno de los controles de focos activos en el edificio Nuevas Técnicas de la circunscripción 105 llegamos minutos más tarde. Aquí intercambiamos con los vecinos, todos debidamente aislados, y conocimos su satisfacción sobre el funcionamiento de la mensajería y la atención recibida durante el periodo de aislamiento. El segundo día de la visita coincidió con el inicio del segundo periodo de intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala. Los 149 vacunatorios de Habana del Este comenzaron a suministrar la segunda dosis del inmunólogo a los adultos mayores de 60 años. Excelente atención, buen trato y una alta sensibilidad pudimos apreciar en este recorrido. Además de una favorable organización tanto por parte de los especialistas de la salud como del personal administrativo de las entidades que acogen a los vacunatorios, un gran porciento de ellas escuelas. Intercambiamos con los pacientes y especialistas de la salud y supimos de la satisfacción y lo que simboliza para todos esta etapa de resistencia y casi victoria ante la COVID-19. El camarógrafo José Tuñón y Eduardo Cedeño Milán, Habana Noticiario. Cuba constituyó su Consejo Nacional de Innovación, plataforma de discusión e intercambio de ideas y perspectivas entre especialistas del sector de la producción y los servicios, las universidades, las entidades de la ciencia, tecnología e innovación y el gobierno. El Consejo impulsará la inventiva en todas sus manifestaciones organizacional, de procesos, productos y servicios, alcances y esferas de la vida económica y social del país. Para ello, fortalecerá las conexiones con actores vinculados a la producción, difusión y uso del conocimiento para el desarrollo sostenible. Igualmente, coordinará estrategias y establecerá prioridades que fomenten innovaciones relevantes para la economía y la sociedad. Económicas, Habana Noticiario. Y a partir de este jueves comenzó a sesionar el Grupo Temporal de Trabajo en la provincia en sustitución del habitual Consejo de Defensa, a partir de la más reciente disposición adoptada por la dirección del país. En su encuentro de hoy, evaluó la marcha del proceso de intervención sanitaria en los 4 municipios que aplican la segunda dosis de Abdala. La ampliación en el siguiente material. Con el llamado a no bajar la percepción de riesgo ni la responsabilidad individual,
comenzó la reunión del Grupo Temporal de Trabajo en la provincia, en la que el primer secretario del partido en la ciudad, Luis Antonio Torres Iríbar, insistió que este tiempo es de elevar la exigencia, el rigor y el control en el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios y las medidas establecidas, en aras de disminuir la propagación de la enfermedad y cortar oportunamente la cadena de transmisión. En lo relacionado al desarrollo del proceso de intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala, que tiene lugar en los 4 municipios de La Habana, la subdirectora general de salud en la provincia, la doctora Nilda Roca Menéndez, informó que 622.344 personas han recibido al menos una dosis, acotando que la marcha de la segunda ha sido satisfactoria, llegando en la jornada de ayer al universo previsto de 42.408. Se prosigue con los grupos de riesgo y los trabajadores de salud, al tiempo que se prevé iniciar con uno nuevo a partir de la disponibilidad del medicamento. Roca Menéndez explicó que Boyeros y El Cotorro ya se encuentran listos para el día 29. En tanto, en Arroyo Naranjo se terminan de validar 4 consultorios. Los 3 territorios tienen previsto vacunar a 378.296 capitalinos con Abdala. Mientras que 8 equipos de trabajo accionan en las restantes 8 demarcaciones que se encargarán de evaluar de forma integral la certificación de los sitios clínicos y los preparativos para el venidero 14 de junio, donde efectuarán la intervención sanitaria con soberana tal cual está previsto. El comportamiento epidemiológico en la ciudad al concluir la jornada reportó 520 positivos, de ellos 3 importados, todos cubanos. Fallecieron 4 personas. Hay 1.497 controles de focos activos y 60 eventos, 4 institucionales y 56 comunitarios. Por último, fueron comprobados los servicios que se brindan al pueblo, tales como el abasto de agua, la alimentación, las acciones de fiscalización y control, el transporte público y las actuaciones de la PNR. Puntualizándose en este que, como parte del incremento de las medidas establecidas para comprobar que se cumple el horario de restricción de movilidad después de las 9, se actuó este miércoles contra 156 personas que violaban las medidas al estar en la vía pública, aplicándose 413 multas. Se verificaron 750 vehículos y sobre 102 se le quitó la documentación. 68 matrículas fueron retiradas, de ellas 33 pertenecen a organismos estatales, algunos de los cuales eran del MINTUR, del Ministerio del Transporte, la Construcción, el MINAL, ETEXA, la empresa de alojamiento y materias primas. Y en Alamar se detuvo un chofer del cardiocentro William Soler de la Guardia Médica que boteaba pasadas las 9 de la noche. Tópicos tan lamentables como estos deben ser penados y erradicados, pues demeritan el trabajo de hombres y mujeres que a diario ponen corazón y vida para salir adelante ante este complejo escenario contra ese enemigo silencioso que no cree en raza, credo o edades. El camarógrafo Michael Aulet y Odalis Pérez, a Habana Noticiario. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Con un saludo comenzamos el segmento cultural de Habana Noticiario. Hoy, 27 de mayo, celebramos el cumpleaños de Eloy Paraujo. La siguiente crónica va dedicada a ella. Eloy Paraujo es conocida como una de las 4 joyas de nuestro ballet nacional, resaltando por su refinado estilo y técnica, bailarina de figura esbelta, cual brisa leve, que recorre la escena y llena sus más recónditos espacios. Sobre ella escribió Pedro Simón, director del Museo de la Danza. El arte de Eloy Paraujo, su clase danzaria e interpretativa, tienen un soporte principal, la inteligencia escénica. Para sus éxitos en el repertorio clásico y romántico, como El Lago de los Cisnes y Giselle, son esenciales además su bella línea y la solidez técnica, su comprensión de los estilos del ballet contemporáneo, la penetración en el aspecto conceptual de estas obras le permitieron un notabilísimo resultado en creaciones de Maurice Béjar, Roland Petit y Alberto Alonso. Esto no impidió, sin embargo, que su interpretación de preludio en Las Sílfides, ese ejercicio de gran estilo creado por Fokin como manifiesto neorromántico, haya quedado entre los momentos más memorables en la historia del ballet cubano, precisamente en una obra cuya pureza defiende con tanto rigor nuestra compañía. Querida Loipa, muchísimas felicidades en este aniversario redondo. Son 80 años en los que has hecho maravillas, has triunfado, has bailado, eres una gran maître y eres reconocidísima y querida por todos nosotros. Te deseo mucha salud,
Te deseo prosperidad, nuevas alegrías y muchos, muchos éxitos. De corazón, ya sabes que el Ballet Nacional de Cuba tiene para ti las puertas siempre abiertas. Un fuerte abrazo, que ya te lo daré en persona. Felicidades. Hasta el 31 de mayo se desarrolla el encuentro de jóvenes coreógrafos en la plataforma de Facebook de la Asociación Hermanos Saiz. El escenario virtual acoge esta vez a coreógrafos, bailarines, agrupaciones danzarias, performers, directores escénicos, investigadores y amantes de la danza, de cualquier nacionalidad, bajo las premisas del encuentro de jóvenes coreógrafos. Ante el reto impuesto por la COVID-19, la Asociación Hermanos Saiz migra sus acciones para las redes sociales, convocando a la cita desde hoy 27 y hasta el 31 de mayo. Se ha diseñado un programa amplio con variadas propuestas de profesionales de la danza nacional y foráneos para dialogar en torno a la creación coreográfica, momentos para afianzar alianzas y crear estrategias para cuando las condiciones sanitarias permitan acoger una próxima edición presencial. Ahora seguimos con otras informaciones culturales de interés. La música contemporánea cubana se escuchó desde Michigan, Estados Unidos, la pasada semana, cuando Aldo López Gavilán interpretó Emporium, su primer concierto para piano y orquesta en el programa Noches Hispania, bajo la batuta del director norteamericano Scott Speck, que fue transmitido de manera virtual, directamente del escenario del Frauenthal, sede de la West Michigan Symphony. La creciente gira de Aldo López Gavilán partió de Detroit en un concierto con público más híbrido al extenderse en transmisión por redes y tiene como próximo objetivo el Festival de Napo en julio. Y proseguirá por otras ciudades norteamericanas con recitales a piano y otras en concierto con el Harlem Quartet, que dirige su hermano, el violinista Ilmar López Gavilán. Ambos relevantes músicos que acaban de ganar el premio de la música instrumental en el Festival Cubadisco 2021 con el álbum Hermanos Gavilán. Por hoy es todo. Yo los invito a que regresen mañana para seguir conversando sobre arte y cultura aquí en Habana Noticiario. Y así terminamos. Recuerden que aquí estamos de lunes a viernes, siempre a las 5:30 en la tarde y en la noche casi al final de nuestras transmisiones. Cuídense, nos vemos mañana, como siempre. Hasta entonces.